Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Soleadas tardes, me agarró el sol, como yo le estaba diciendo recién a nuestra invitada. Como siempre, gracias Javi en operación, Tincho Di Stéfano
en la producción y a todos ustedes por seguir acompañando en todas las redes y en cada locura que emprendemos, porque ahora se vienen más locuras. Dentro de muy poco anunciaremos una nueva de... Hoy lo decimos un ratito, antes del corte, me parece, lo vamos a decir. Muchísimas gracias a la gente de BeConnected, que nos acompaña con internet Wi-Fi de respaldo, por las dudas que se nos corte. Entonces, con esto tiene batería propia, se corta la luz, sigo teniendo internet, así que eso es maravilloso. Se corta internet, sigo teniendo internet. Entonces le agradezco a Francisco y a todo el equipo de BeConnected. Por favor, te pido la plaquita de Spotify, así lo anunciamos. Gracias Javi. Vamos con el canal de Spotify, Ideas Generadoras. Síganos como siempre, los podcasts. Todas las semanas vamos colgando algo interesante, así que son temas que ustedes nos van pidiendo y que vamos desarrollando, todo lo que sea liderazgo, management, marketing, ventas, todo lo que tenga que ver con el mundo empresarial, team, emprendedor, ahí está. Ese es nuestro propósito, generar herramientas en todo el ecosistema de medios que estamos haciendo. Y para no hacer esperar más a nuestra invitada, te pido por favor que pongamos la plaquita del invitado del día, así ya la presentamos a Karina, por favor. Cortar la placa, me parece. Hola, ahí estoy. Se murió la radio. Ahí, Martín, ¿vos cómo lo ves? Problemas técnicos. Ahí estamos. Bueno, después del problemita técnico, bueno, Karina Canán, buenas tardes, socia de Homely Work, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias por dedicarnos, dedicarnos tu tarde, encima en este momento de pleno desarrollo, porque es una empresa jovencita. Qué bueno tener, esto parece los espacios de los lunes, mujeres generadoras. Tenemos una empresaria emprendedora, que es buenísimo cuando siempre decimos que haya más mujeres empresarias, más emprendedoras. Bueno, sos el ejemplo de ello, de lo que hablamos los lunes con todas las invitadas, así que bueno, felicitaciones por un lado, y por otro lado, bueno, ahora sí, obviamente llevarte a lo tuyo, ¿no? A Homely Work, bueno, que contanos cuándo nació esto, y que sé que es durante la pandemia, pero contame vos y a qué se dedican exclusivamente, y después desarrollamos. Te cuento, Juan. Bueno, en el mes de julio, charlando, ¿viste esas charlas de amigos que se hacían por Zoom a la noche? Decís, bueno, voy a tomar una copita de vino y charlamos de la vida. Bueno, charlando con un amigo... con el que ya veníamos charlando antes de la pandemia y siempre nos juntábamos como ejercicio, mes y medio, a tomar algo y a pensar en qué podíamos hacer de distinto, ¿no? A lo que ya veníamos haciendo, que no tenía que ver con nuestras tareas, sino con hacer algo distinto y emprendedor, ¿no? Algo, un proyecto propio. Y así surgió en el mes de julio la idea de empezar a hacer algo que tuviera que ver con el home office. Sabíamos que se estaba viniendo el tema del home office y dijimos, bueno, tenemos que pensar en lo que va a necesitar la gente. Y viste que siempre pasa con esto de las necesidades, que cuando uno piensa también de qué necesita uno, ¿no? Entonces a partir de ahí surgen ideas. Y bueno, en nuestro caso pensamos en que las empresas iban a proveer quizás sillas, que iban a mandar las sillas desde las oficinas o las computadoras, y pensamos, ¿y el lugar de trabajo qué pasa? Porque la gente está trabajando en las mesas de los livings, los que no tienen un espacio físico, no tienen un escritorio como habitación, un lugar donde poder refugiarse para trabajar y hacer un Zoom sin que nadie pase por detrás, por ejemplo. Y así surgió la idea de escritorios, pero escritorios para espacios reducidos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Ahora lo desarrollamos, pero me encanta porque primero es creatividad y con el vino de por medio peor, porque esto habrá aflorado muchísimo más la creatividad. Total. y dijiste con tu amigo, dijeron, bueno, qué buen momento, porque aparte esto sí creo que llega para quedarse para un montón de pymes, sobre todo que, bueno, están declaradas como 600.000 pymes en la República Argentina. Esto del home office no solamente es una oportunidad, porque es decir, bueno, la elasticidad, el tema de espacios que las empresas a veces hacen falta, o por otro lado, el ahorro en viáticos. Todos, hay muchos emprendedores, muchas pymes que dicen, mira, estoy ahorrando muchísimo en viáticos, puedo trabajar hasta internacionalmente, porque ahora aprendimos a trabajar digitalmente y entonces vemos que podemos prospectar modelos de negocios en el exterior, que antes no sucedía, porque era el típico, no, tengo que tomar el cafecito, tengo que ir a la oficina de... A veces, yo vivo en Pilar, por ejemplo, y siempre doy este ejemplo. Para tener una reunión en el centro me llevaba más de mediodía, más la nafta, los peajes, el parking, el almuerzo, después otra cosa. Total. Al final, un día te salían miles de pesos y tal vez veía dos personas, o sea, dos reuniones. Entonces ahora puedes hacer 8 reuniones y estás en tu casa. Y la verdad que... Rinde muchísimo más rinde el día, terrible. ¿No es cierto? Total. Incluso para poder hacer cosas que uno antes no podía hacer, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, de la vida al aire libre, de poder tener espacios. Sí, entonces, totalmente. Y creo que esto que pensaron ustedes, no soy gurú de nada, acertadamente, porque también me gusta tirar buenas vibras, es que esto quedó para quedarse, pero por otra parte, sí o sí, qué lindo estar en un espacio cómodo, tener el espacio para trabajar y que no pase esto que estás diciendo vos. Entonces, generar ambientes desde el escritorio, que es lo más importante, donde apoyamos. Yo, por suerte, tengo un espacio amplio y tengo muebles, tengo escritorio, tengo todo, pero digo, si no tuviese ese espacio, ¿cómo hago para poder manejarme en un espacio reducido? O si no tengo escritorio, ¿a quién recurro? Que sea gente que está pensando en el espacio para trabajar. Entonces, es buenísimo la idea. Total, vos pensás que cerrado puede ocupar 33 centímetros por 55 centímetros, nada. Y cuando lo abrís, tenés un escritorio de 1,29 m, ¿sí? O sea, un espacio muy grande. Se abre como un acordeón. Ese es nuestro último producto, que es el Secret Desk, que la verdad que fue un éxito absoluto. Estamos muy, muy contentos con la aceptación de la gente. Qué bueno, la verdad, felicitaciones. Contame, ahora vamos a ir saltando de temas, ¿no? Pero porque es divertido. ¿Cómo se lidera esto? Porque vos decís, mirá, estamos en pandemia, nosotros con la cuarentena, usted tiene una fábrica, entonces, ¿cómo, más allá de la parte de ventas, que ahora hablamos y pasamos al tema de redes y cómo comercializan, ¿cómo van manejando que el protocolo, que la fábrica, que hacer esto? Tenés una empresa asociada, unos partners estratégicos para todo lo que es el diseño, ¿no? Que los que están con retail. Entonces, bueno, ¿cómo fue el armado del negocio en sí? Porque acá en estos espacios que nosotros generamos de grupos generadores, valga la redundancia, nos gusta aportar herramientas para ayudar a la gente a pensar. Entonces va a decir, mirá, una persona que creó algo en el medio de la pandemia, está buenísimo, porque mirá todas las cosas que tuvo en cuenta, pero igual lo pudo hacer, no es que es imposible. Entonces, es... genial. Totalmente. Tenemos herramientas. Nosotros teníamos la idea de qué queríamos hacer. Empezamos a pensar que queríamos escritorios que se adaptaran a cualquier rincón de la casa para espacios reducidos, para gente que vivía en un departamento chico, para chicos, por ejemplo, para habitaciones de chicos donde en la misma habitación había dos hermanos en la misma habitación y necesitaban... por ahí tenían que compartir un escritorio, y de esta manera podían tener cada uno su escritorio como mesa de luz, cerrado y abierto como escritorio. Bueno, pensamos en todas las necesidades que podía cubrir, ¿sí? Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos quien lo haga. Y ahí es donde surgió la idea de estos partners, que es el grupo TCT. El grupo TCT es un grupo especialista en retail y se dedica específicamente a diseñar y hacer locales comerciales de marcas importantes, y bueno, por lo cual tiene experiencia en lo que es diseño y carpintería, y carpintería de diseño sobre todo, ¿no? Que es, estos muebles tienen un diseño muy
muy particular. Y bueno, y a partir de ahí, juntos sacamos el producto en menos de 15 días. La idea surgió en julio y en mediados de agosto sacamos nuestro primer producto. O sea, no hace ni 3 meses que estamos en el mercado y tenemos ya más de 400 escritorios vendidos. Así que buenísimo. Muy contentos. Felicitaciones. Y bueno, ahora viene la parte de la commerce. Ahí estamos, mirá, ahí justo estamos viendo. Bueno. Si estás mirando la radio al mismo tiempo, acá Generadores TV es la radio que se ve, o sea, no solamente nos escuchan por la radio AM 1220, sino que también nos miran por el canal de YouTube en vivo y después lo tenemos grabado. Así que hermosos los escritorios, hermosos los espacios y así la gente va a poder trabajar más cómoda y hasta con ideas de diseño. Me encanta la parte de la estética del armado, las fotitos, así que muy lindo. ¿Y esto cómo lo están comercializando? ¿A través de la página web? ¿Tienen las redes sociales, etcétera? O sea, ¿y tienen vendedores o te encargás por el momento vos exclusivamente? ¿O están viendo distribuidores? ¿Cómo lo están viendo? Estamos en esa etapa donde nos estamos adaptando a la gran demanda que tuvimos porque superó nuestras expectativas y por supuesto que tenemos proyectos de crecimiento y de venta corporativa. Pero bueno, vamos despacio porque somos muy, muy nuevos en esto. Y la verdad es que hoy la gente que nos compra, nuestros clientes, requieren atención, lo estamos haciendo y de a poquito estamos creciendo, incorporando gente que se va sumando al proyecto. Pero bueno, vamos de a poco porque, como te decía, somos muy nuevos, es muy reciente todo, con lo cual nos estamos adaptando a esto, ¿no? Al ritmo de la demanda, adaptando la producción a este ritmo de la demanda, en un momento difícil, sobre todo con lo que tiene que ver con la compra de materiales y demás, en una pandemia donde también surgen inconvenientes de distintos tipos y a veces las cosas no salen exactamente como uno quiere, ¿no? Porque todo se hace un poco más difícil. Sí, te entiendo, obvio. Y vos me decías recién, me quedé con la compra de materiales, todo esto, porque claro, ustedes al tener la responsabilidad de no solamente de la comercialización, sino de la fabricación, entre el personal de la fábrica, más el tema de las compras de materiales, más la administración, más la comercialización, y la demanda que te supera, tenés que tener, bueno, el tema logística, el tema administración, el tema producción, el tema compras, o sea, no es simplemente decir, ay, hice un lindo diseño y ahora va a suceder. Bueno, el problema es cuando sucede, que es el mejor de los problemas que está teniendo ahora de sobredemanda, ¿cómo cumplimos con esa demanda para no decepcionar? Entonces ahí es cuando se ven los que se pusieron la camiseta de la empresa en la fábrica, cuando compramos eficientemente, los proveedores que colaboran, ahí es cuando se ven los equipos, ¿no? Exactamente, bueno, esos son los desafíos, ¿no? Los desafíos que se vienen. El producto fue un éxito y ahora tenemos el desafío de mejorar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Tender a la mejora continua, estamos en esa curva de aprendizaje y de crecimiento. Con lo cual, bueno, todos estos temas que vos recién, a los que te referías, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la logística, que tienen que ver con la compra, con la eficientización de la compra, son temas que vamos resolviendo y también adelantándonos para lo que va a venir, ¿sí? Así que, de alguna manera, estamos muy, muy ocupados, y aparte, bueno, nada, la realidad es que nosotros venimos de otras de otras áreas, ¿no? Yo vengo del área de salud y no nunca trabajé, es la primera vez que hago un emprendimiento que tiene que ver con un producto, ¿sí? Claro, es un aprendizaje. Claro, vos estabas con el tema de salud y aparte con consultoría también. Exactamente. Yo soy consultora para instituciones de salud
Y bueno, nada, la pandemia fue durísima con la salud y con el tema específico de la economía de las empresas de salud y con la salud privada en este momento. Y bueno, esto de que las crisis traen oportunidades, en mi caso me la trajo sin ninguna duda. Claro, ¿cómo contanos ahora? Porque, bueno, Karina tiene muchísima experiencia, como decía, en el mercado de la salud y después armó el tema de la consultora para empresas de salud, pero ¿cómo es esto de cambiar el mindset, viste, de resetear y decir, bueno, ahora voy a ser emprendedora? Y, o sea, para que todos entiendan que no hay edad, no hay momentos, no hay tiempo, no es que yo ya tengo tal experiencia y, bueno, mercado de la salud y consultoría y nada que ver con estar con productos, pero si tenés la energía, la creatividad y, bueno, y un amigo asociado que no digo que sea inteligente, porque la inteligente deberá ser vos, pero bueno, no importa, yo lo conozco, por eso lo estoy cargando. Ahora eso es una tensión que le hago. Es muy importante. Ahí está, y me parece que eso es súper, súper importante, pero ante todo es cómo, olvidémonos del negocio este, del anterior, o vamos a hablar con Karina ahora. Karina Ser Humano, que también canta la parte humana también en todo esto. Karina Ser Humano, ¿cómo te encontraste en un momento de decir, che, ¿qué hago acá? Porque estoy con la consultora, que es un lío, porque justamente la salud está explotada, obviamente. Y yo asesoro a empresas de salud y está imposible asesorar a alguien y que tengan dinero para poder pagar, tengo que vivir. Tal cual. Entonces, ¿cómo es ese cambio de chip, viste? Porque también está bueno ser positivo como fuiste vos. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Contame el peor momento cuando estabas, si te agarró algún momento de bajón o no, tal vez no, y cuál fue el mejor momento cuando dijiste, liberé, sí, lo hago, me tiro la pileta. Mira, yo creo que pasé de la adrenalina negativa a la adrenalina positiva. Pero adrenalina, en fin, ¿viste? Con la salud en medio del COVID, la verdad que es muy complicado. Obviamente seguimos adelante. Yo tengo una socia con la cual hacemos consultoría en salud. Y bueno, y esto fue como cambiar, después de 25 años de trabajar en salud, y de hablar el idioma de la salud, hablar de escritorios, de materiales, de fábrica, de carpinteros, de redes sociales, de ventas, de... Bueno, fue la verdad que muy adrenalínico, pero muy lindo desafío. Yo soy licenciada en marketing y bueno, me gusta muchísimo el tema de trabajar en las redes. Nosotros hacemos la venta de Homely Work a través de Instagram y creamos nuestra tienda nube, que la verdad que fue todo tan rápido que ni siquiera tomé conciencia de todo lo que hicimos, ¿no? Hoy tenemos más de 12.000 seguidores en menos de 3 meses. Trabajamos con como te contaba, con venta online, y bueno, nada, todos los días es un aprendizaje, y la verdad que es muy lindo también recibir, me encanta recibir de los clientes el feedback todo el tiempo, ¿viste? Que el tema de la venta directa y de la venta online, yo no estaba tan acostumbrado a tener un trato directo con un cliente, ¿no? Claro. Y todo el tiempo es la foto, mira qué bien me quedó, me manda la foto de cómo organizó su espacio, te etiquetan. Bueno, la verdad que eso está buenísimo. Es otro modelo de comunicación al cual los que asesoramos tal vez no estábamos acostumbrados por estar siempre encerrados en este mundo del one-to-one, y esto se masificó. Pero como me gusta decir a mí, es como la masificación de la personalización, porque vos tenés algo masivo como las redes, pero tiene que ser el uno a uno, porque cada persona tiene su espacio, su mundo, su foto, su experiencia, que son todas diferentes, pero vos estás en un medio viral y masivo, entonces tiene que convivir los dos mundos. Entonces, la verdad que felicitaciones por el desafío y que lo que han llevado adelante.
Muchísimas gracias, Juan. La verdad que para mí un placer y la verdad es que, bueno, nada, estamos, nuestra dirección de nuestro Instagram es hw.muebles y bueno, los que quieran ver nuestros muebles los pueden encontrar ahí. Hoy tenemos tres modelos. Nuestro último modelo, que es el que te comentaba, creo que lo vimos antes, lo lanzamos hace un mes. Y bueno, y seguimos pensando y creando y viendo qué otras cosas podemos incorporar a nuestros productos, ¿no? Claro. Siempre pensando en la misma línea, en la línea home office y productos que tengan que ver con esto, ¿no? Con el diseño y con la innovación. Bueno, buenísimo. Súper felicito. Les deseo lo mejor a Karina, obviamente con la empresa en hwmuebles.com, que es su tienda nube. Y como bien dijo ella, arroba hw.muebles en Instagram. Así que la pueden encontrar por ahí, más allá que estuvimos viendo las imágenes. Así que bueno, Karina, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente y espero tenerte pronto con lanzamientos y con novedades. Así nos seguimos viendo en este mundo virtual. Y bueno, por lo menos este humilde espacio lo pueden usar como difusión. Acá después Martín, el productor, te va a enviar el link. Así puedes ponerlo también en las redes de la nota y todo lo que ustedes quieran. Genial, Así genial. que muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Juan. Gracias, ¿eh? Un placer. Por favor, un gusto. Bueno. Estuvimos esta tarde con nuestra primera invitada, la verdad, buenísima, en Home and Work, con Karina Canal, a quien le agradezco nuevamente. Vamos a la tanda y ya recibimos a nuestro próximo invitado. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1136. Si sos amante del vino, no importa que sea tinto, blanco, espumante, si te gusta probar, si te gusta degustar vinos, bueno, Santa Julia acaba de lanzar Nacional, que es la nueva propuesta, la nueva etiqueta de la bodega, que está compuesta por un 70% de Semillón y un 30% de Torrontés. A ver, como lo dicen ellos, este vino es ideal para aquellos que eligen vinos ligeros, frescos, frutados y muy fácil de beber. Sinceramente nunca voy a entender a los enólogos o a los sommeliers cuando usan este vocabulario, pero si tiene algo de Semillón y tiene algo de Torrontés y viene de Santa Julia, seguramente debe ser un vino que no podés dejar de probar si sos fanático de las uvas, ¿verdad? Bueno, nada, contarte que los vinos siguen lanzando etiquetas y de a poquito se acercan las fiestas y cada vez hay más opciones para poder hacer disfrutar de un brindis en familia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1136. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Thank you.
acá y estábamos charlando entretenidamente y lo presento directo. Entonces ya estamos al aire a Gastón Dorín, socio y gerente general de IBC. ¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchás bien, Gastón? Hola. Hola, sí, hola. Se corta un poco. Ah, bueno. Sí, 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 ahí está. Ahí está, estamos hola, al aire tal, sí. Y ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gastón? Gracias por estar acompañándonos esta tarde. ¿Cómo va todo? Yo, justamente estábamos hablando Gracias a ustedes. Quizás se me corta un poco porque creo, no sé si tengo muy buena señal. Ah, bueno. Igual te escucho bárbaro y se te ve bárbaro, ¿eh? O sea, lo que está saliendo en la radio está saliendo muy bien. Siempre me van diciendo a mí en privado, me dice, se escucha bien, se ve bien. Y yo también te escucho bien. O sea que vos hablá relajado y después vemos si se corta, buscamos otra alternativa. Perfecto. Bueno, en todo caso, si te piso es porque yo te escucho medio con delay a vos. Ah, dale. Perfecto. ¿Sabés qué? Contanos, ustedes empezaron con cepillos de dientes, digamos, y el modelo de IBC era una importadora, traían cosas de China, hasta que ahora se volcó todo al revés y están generando empleo en la Argentina, fabrican en Argentina, pensando en un modelo exportador en el futuro, ¿no? Sí, exacto. De vuelta, gracias por invitarnos. Sí, nuestra fábrica comenzó como fábrica hace 6 años y la empresa empezó hace 11. Los primeros 5 fuimos importadores, directamente importábamos todo, el producto final, cepillo de dientes, que si uno se pone a pensar en el supermercado, hasta que llegáramos nosotros, todos los cepillos de dientes eran producidos en China, todos. No había ni un cepillo de dientes en el supermercado que uno pueda decir, este está hecho en Argentina. O sea, desde todas las marcas, desde Colgate, Oral-B, todas las que uno conoce, sí, todos hechos en China. Y nosotros nos metimos con este tema porque no había una marca, digamos, de buena calidad, pero a bajo costo. Entonces empezamos a formar esta marca, siempre haciéndolo en China, con un socio nuestro en China. O sea, sabíamos lo que era la calidad. Y también pensamos en hacer marcas a terceros, hasta que, bueno, siempre con ganas nuestras de poder hacer algo acá en Argentina, teniendo en cuenta que nunca se fabricaban acá cepillo de dientes, con esa motivación y también un poco lo que nos hizo apurar el proyecto fue la situación del país. Nosotros empezamos esto en la época de las de Jai, que estaba Moreno, donde no se podía importar, que si bien no era del todo... no estaba todo orientado a producir en Argentina, porque también era complicado importar insumos, pero también eso hizo que nosotros tomáramos ya el puntapié inicial de fabricar acá. Y así fue como instalamos la fábrica hace 6 años, como comentabas, dando puesto de trabajo acá en Argentina. Y hoy en día, a través desde el año pasado, ya que estamos en precios cuidados, nuestra marca, que es una segunda marca de primera calidad, pero tiene presencia en todos los supermercados ya. Estamos en todas las cadenas nacionales, en Coto, Walmart, Jumbo, Cencosud, cadenas regionales como Libertad, Cooperativa Obrera, La Anónima, mayoristas, ahora nos está abriendo Macro, Maxi Consumo, de a poco creciendo, pero siendo una pyme, ¿no? Claro. Siendo una pyme, pero bueno, creciendo de a poco. Y la idea hoy en día, lo bueno que tenemos es que todos nuestros insumos son todos comprados en Argentina. Entonces, si bien obviamente algunos insumos de nuestros proveedores nos venden a precio dólar, pero no dependemos de la importación. Y eso, bueno, la verdad que no hace falta ni aclarar que para el país es lo que está buscando, ¿no? Sí. Y justo es el momento y después pensando en el modelo exportador cuando las condiciones regulatorias lo permitan. Entonces es más crecimiento y más empleo para la Argentina desde una pyme que la viene remando y luchando con una marca y aparte haciendo también, desarrollando productos sustentables, ¿no? Los cepillos de dientes de madera que me contabas. Bueno, eso empezamos este año, o sea, de a poco dando pasos firmes. No solo que somos la primera fábrica en Argentina de cepillos de dientes, sino que somos la primera fábrica en Latinoamérica en producir cepillos de madera. Hoy en día todos los cepillos de madera que se venden en Argentina, que hay una marca y otra, Colgate también tiene unos cepillos, son hechos también en China. Y en Latinoamérica no hay fábrica que haga cepillo de dientes de madera. Así que eso
la verdad que es una oportunidad muy grande, ¿no? Obviamente tenemos que hacerlo escalable esto, ¿no? Porque por ahora estamos haciendo para un mercado que el argentino a nivel Latinoamérica es chico, entonces hay que invertir más en, obviamente, en maquinaria para poder producir más cantidad, porque y de a poco, pero los cepillos que hicimos de madera, la verdad que apuntan a eso, a disminuir el uso del uso del plástico. Claro. Y además te hago esta observación, que no solamente de madera, sino que también lanzamos una línea de cepillos realizados en todo el mango hechos con plástico reciclado. Entonces también eso ayuda a eso. Y están entrando en precios cuidados también los de plástico reciclado. Así que próximamente esperamos que estén también en los supermercados. ¿Y cuál es la diferencia entre el cepillo sustentable y los normales? O sea, ¿cuánto tardan en desintegrarse? ¿Cuánto duran? ¿Cómo es la diferencia, más allá de que obviamente madera y plástico para dejar de usar el plástico, pero como... Es clave eso, porque el cepillo de dientes normal, como por ejemplo este que está acá, cuenta del mango del cepillo, cerdas de nylon, del cual el mango, que es todo plástico, todos los que están en la mayoría que hay en circulación son de plástico, tarda, la verdad que no está del todo comprobado, pero hay cepillos de más de 200 años que tardan en degradarse y se han encontrado en el, bueno, no de cepillos, ¿no? Pero en el mar, restos de plástico de viejísimos, digamos, ¿no? Y sí comprobado que tarda más de 200 años. En cambio, la madera es biodegradable. En 2 años, por sí sola, se degrada. Si no, también nuestros cepillos, se puede hacer el clásico compost, que está cada vez más de moda. Se puede hacer algo de eso. Y ahora, bueno, también estamos haciendo algunas alianzas con otras empresas. Esto nos está llevando al mundo, digamos, de la sustentabilidad. Que hay muchos nichos ahí que están surgiendo de a poco. Muchos de ellos son emprendedores. Quizás nosotros somos una pyme, pero que hacemos volumen, ¿no? Por los supermercados. Claro. Pero hay muchos en el país, muchos emprendedores que quizás no son tan conocidos, pero que están haciendo, se están metiendo en este tema ahí. Y ahora estamos haciendo una alianza con una empresa en Argentina que produce cubiertos de bambú. Y la idea es de a poco empezar a hacer entre los dos algún kit, digamos, sustentable, ¿no? Y que ayude a todo eso. No solamente que da trabajo, sino que bueno, cuida el medio ambiente, ¿no? Claro, y esta porción de trabajo sustentable, ¿lo están pensando como para certificar empresas B y así tener o dar otro pasito más hacia el mundo sustentable o todavía como están trabajando con plástico no lo hacen? Bueno, a ver, obviamente no podemos dejar de trabajar con el plástico. Por supuesto. Porque también hoy lo que nos pasa es que acá en Argentina se mezclan dos cosas, ¿no? Una cosa es cuidar la sustentabilidad, pero como la escala es chica todavía y la producción es menor, entonces obviamente el costo de hacer un cepillo de madera es bastante más alto que hacer un cepillo plástico. Y bueno, todos sabemos que en Argentina la necesidad primera hoy en día es la economía, ¿no? Y entonces nosotros tenemos hoy en día con precios cuidados el cepillo más accesible, no solo fabricado en Argentina, sino el más barato del mercado. Y con producto de primera calidad. Entonces no podemos dejar de lado eso porque también es un tema social, ¿no? Sabemos que un cepillo, para dar una idea, un cepillo en el supermercado está arriba de 100 pesos de la competencia traído de China. El nuestro, fabricado en Argentina, con primera calidad, está en 45 o 50 pesos el precio. Terrible. Entonces, es mucha. Y la marca es IBC también del cepillo. La marca es 2Life, el número 2Life. Que esa, si uno busca en precios cuidados, hasta puede bajar la aplicación y pone cepillo de dientes, en la aplicación de precios cuidados, estamos solo nosotros ahí, con ahí nuestra marca. Y también tenemos, bueno, tenemos algunos modelos de licencias que compramos. Sí, estaba justo los de Boca y River que estábamos viendo ahí. Por eso, por ejemplo, hacemos cepillos de River y Boca. Después le compramos, tenemos la licencia de Julian Wage. Claro. De ellos tiene una marca que se llama Conciencia, que también va un poco por el lado de la sustentabilidad y el apoyo, ¿no? A empresa, ahí está justo el de madera, ahí en la muy foto. Bueno, muy bueno.
A ver, tratamos de dar un poco, digamos, de abarcar todos los rumbos, ¿no? De lo que es sustentabilidad, precios accesibles, sin descuidar que somos una pyme y que... aparte es un negocio, che, tenés que vivir, tenés que producir, tenés empleados, tenés fábricas, o sea, hay que darle para adelante al negocio. Como capitán del barco tenés que seguir navegando y con toda la tripulación, como digo yo. Exacto. Pero no, la verdad que es re interesante pensar de que, además de generar trabajo, de ganar plata, se puede pensar en la sustentabilidad. Es súper interesante eso. Y cuando uno se mete en ese mundo y escucha a la gente que sí sabe mucho de eso y que está pendiente de eso, decís, no, bueno, a ver, se puede también trabajar ahí, hay un nicho de mercado que está en crecimiento. Es una moda que, son esas modas que uno dice que están buenas, que vale la pena aprovechar, o sea, hay modas, ¿no? Pero si la moda es, yo qué sé, por ejemplo, el running es una moda, pero es una moda que está buena. Claro, si ayuda a la salud, si ayuda a la gente y es todo positivo, por más que sea moda, bienvenida sea la moda. Tal cual, exacto, así es. Entonces, bueno, estamos por ese lado, tratando de, bueno, generar nuevos mercados. Y como decías vos, en el futuro, si las condiciones del país lo van a permitir, podemos exportar tranquilamente. Tenemos capacidad de crecimiento, de duplicar hasta triplicar la producción con poca inversión, pero porque ya tenemos todo el know-how hecho. Pero bueno, obviamente invertir en Argentina, ¿no? Hay que dar pasos firmes y pensarlo bastante para hacerlo, pero bueno, ojalá se den las condiciones para poder crecer. Perfecto. ¿Y esto qué es? Máximo agarre del mango, por su diseño, permite dos navajas de acero inoxidable. Ah, bueno, esa es una de las líneas que trabajamos en México. Uno de nuestros socios está en México y allá tenemos producción de afeitadoras y venta de afeitadoras. Claro. Esa la venta de afeitadoras también la tenemos en China. Ya poder hacerle eso en Argentina sería como un paso mucho más importante, pero lo que pasa es que es un mercado de un volumen más grande todavía y la competencia también es fuerte ahí, ¿no? Entonces, ahí sí tenés muchos players y con posición dominante de mercado. Oh, la verdad que sí, acá Colgate tiene una posición dominante en lo que es afeitadoras. Gillette y Vic, claro, son como más fuertes todavía. Y de vuelta ninguno produce en Argentina. O sea, siempre caemos en lo mismo, en que esos productos que son de primera necesidad y consumibles, nada se produce en Argentina. Entonces, no, es como nuestra misión, ¿no? Poder hacerlo acá cuando... Y nos hemos encontrado con muchos palos en el camino, y mucha gente que me dice, ¿por qué te metes a fabricar acá? O sea... Pues, ¿para qué? Si ir y vuelta. Bueno, estamos en eso y nos gusta. Claro, pero aparte de lograr que competir con las grandes marcas y tener el precio más bajo, estar en precios cuidados, y vos decís, bueno, la competencia va a 100 pesos, nosotros a 45, 50 en góndola, es buenísimo y demuestra que cuando hay gente que tiene la experiencia, la garra, el compromiso, pueden fabricar en Argentina y lograr productos compitiendo con los de China. Y encima con las grandes marcas, que compran un volumen enorme, muchísimo más grande de lo que vos podés llegar a producir tal vez, y así todo, tenés mejor precio. Entonces, y así, y funciona tu empresa, y hace 11 años que están, y están, o sea, no es que sos suicida, o sea, tenés una empresa. Igual, cuando uno se mete en lo que es la producción, uno se da cuenta que el precio del producto en este tipo de productos, en las grandes empresas, es del costo del precio de venta es un 10%. Después tenés un montón de lo que es marketing, un montón de marketing que le mete las grandes empresas. Uno de lo que paga cuando va a la góndola, tenés un 30% de marketing lo que estás pagando. Y después ganancias grandes de las empresas, ¿no? Que acá en Argentina pasa mucho. Entonces, no tienen nada que envidiarle. Es más, nosotros usamos las cerdas, que son los pelitos, de la marca DuPont, que es la primera marca en el mundo de cerdas, que es la misma que usa Colgate, que usa GAM.
y nosotros compramos, somos en Argentina la marca Dupont. Entonces vos decís, no, es la misma calidad que las primeras marcas, sí. Pero bueno, nosotros no estamos en la tele, ¿no? Hay cosas que no accedemos, pero sí. Bueno, por eso podemos poner precios accesibles. La pero estás que, en Generadores TV, por favor. Bueno, gracias a ustedes, por lo menos de a poco nos vamos a dando a conocer. No, pero en serio, a nosotros nos ayuda mucho que entreviste quien nos entreviste a nosotros. La verdad que todo lo que es difusión, siendo una pyme, nos ayuda muchísimo. Así que de vuelta, gracias. No, por favor, gracias a vos por compartir, como te digo, tu tarde con nosotros, porque estás dándonos herramientas y podemos programar con tiempo. Yo hago unos encuentros en LinkedIn Live, que es para el mundo empresarial. Viste, como los vivos de Instagram, de Facebook, bueno, yo tengo la licencia para hacer vivos en LinkedIn y podemos hacer una charla ahí para pymes y emprendedores, mano a mano, como en casa, lo llamo, que lo hago los jueves. Después dará a través de Martín, si te parece, coordinamos, que es nuestro productor también de esos encuentros, así que sí, sería buenísimo para darle más herramientas. Nosotros trabajamos con el propósito de generar herramientas y reflexiones y tips para los empresarios, para las pymes, para los emprendedores que tengan ganas de hacer cosas y tal vez en este momento no la tengan clara por el tema de la pandemia y todo lo que está pasando y la economía de este país. Entonces, casos como el tuyo dan un poco de oxígeno a esas cabezas que están con la nubecita gris de los malos momentos. Así que tratemos de... No, pero aparte en los momentos donde hay más crisis, es donde más uno... O te agachás y decís, bueno, chau, cierro todo. O decís, bueno, a ver, ¿qué busco para hacer? ¿Qué puedo hacer de nuevo? Y después eso trae frutos. Y, el año pasado fue un año dificilísimo, ¿no? Y no por la pandemia, sino por muchas pymes cerraron, muchas fábricas. Pero nosotros nos empezamos a contactar con un montón de empresas. No sé si se escucha bien. Yo te escucho, sí. Ahí te quedaste congelado. Si querés apaga la cámara, si ves que te falla, y pues ya estamos terminando también, así podemos cerrar la idea. Ahí volviste. Ahí está. No, sí. No, te decía, el año pasado que fue muy malo, pero a nosotros nos sirvió para empezar a contactarnos con muchas empresas, y este año a seguir, mientras más uno se contacta y da a conocer lo que hace, más ideas nuevas surgen, como... A ver, nosotros empezamos a hacer regalos empresariales, por ejemplo, con los cepillos de madera, porque algo que sí hacemos es colocar los logos en los cepillos. Entonces, hacemos mucho para marcas para terceros. Claro. Y esto de contactarnos con otros, también hasta nos surgieron negocios nuevos. O sea, no es un supermercado, pero todo sirve. Entonces... Todo suma. Aparte, los pequeños negocios, la rentabilidad también puede ser más grande que en un supermercado, así que... No, pero aparte es imprescindible tener un supermercado y tener un montón de otros negocios, porque si uno depende de un supermercado, está frito, porque sí. Por cómo te pagan o de un día para el otro te dicen, no va más... Entonces, la o te dicen, a partir de ahora tenés que estar en el volante de ofertas, te descuento tanto y pasaste a tener publicidad. Y vos decís, pero yo no pedí la publicidad en el volante de ofertas. Y bueno, no. ya la tenés. Pagala. Te felicito. La pagás porque te la descuento directo. Por eso. Y vos decís, al final vendí un montón de producción, produjo un montón, vendí un montón y no gané. Entonces vos decís, bueno. ¿Quién ganó? El supermercado, claramente, ¿no? Nací en ese mundo, o sea, del marketing, bueno. Manejando marketing y comunicación en una cadena argentina, así que... Así que es clave esto de dar a conocer y mientras más uno, la verdad que surgen negocios después de donde uno no esperaba y surge un negocio nuevo. Y eso buenísimo. Está bueno. Es bueno, así que bueno, vamos a ir por ese lado, Gastón, y bueno, ya estamos, como digo... Creo que hace más de un año y medio el tiempo es tirano y se nos voló la hora de programa, así que te agradezco muchísimo que estés con nosotros y bueno, felicitaciones y espero que pronto hagamos este mano a mano que te decía en LinkedIn en vivo y dale, por otro lado, que en tenerte con más novedades y la parte sustentable que está buenísimo también y de los regalos empresariales también es otra beta más que podemos hablar en próximos programas. Así que te felicito y gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos y a todo el equipo. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Gastón Dorín, socio gerente general de IBC, estuvo con nosotros
un lujo que nos dimos hoy, así que dos invitados número uno que hemos tenido en el día. Para ya despedirnos, les pido que aportemos la plaquita de Spotify, así nos siguen en Ideas Generadoras, nuestro canal de podcast, y como todas las semanas nos van acompañando, sugiriendo, pidiendo temas ahí en privado, ya sea por LinkedIn, Instagram, Facebook, nos buscan por todos lados, WhatsApp, mail, nos rastrean y nos piden temas, algunos son imposibles de realizar, otros sí podemos, así que bueno, les agradezco muchísimo y como siempre, les deseo la mejor semana, nos vemos y nos escuchamos el martes que viene, gracias a Hasof y Maye que están siempre a mi lado y cortamos hasta el martes próximo con Generadores TV de 16 a 17 por Ecomedios AM 1220. Muchas gracias. Tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.